Estamos en Bureta, en la provincia de Zaragoza, la última parada de esta corta pero intensa gira que hemos hecho con el autobús de la repoblación por tierras de Aragón. Y vamos a empezar hablando con el alcalde del pueblo, Roberto Sánchez, que ha sido alcalde durante esta legislatura, aunque tenía experiencia municipal porque estuvo 4 años anteriores como concejal, aunque en la oposición. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. O sea, aquí pues, en el pueblo, un pueblo muy, muy agradable de estar y muy bien. La verdad, el pueblo es muy bonito, está impecable, es decir, no hay ni un papel en ninguna de las calles. O sea, es una de las cosas que entra por los ojos, ¿no? Sitúanos un poco el pueblo. ¿En dónde estamos? ¿En qué comarca estamos? ¿Cuánta gente vive aquí? Somos un pueblo de la provincia de Zaragoza. Estamos en la comarca Campo de Borja, en el Valle del Huecha. Y aquí estamos unos 215 habitantes censados. La verdad que pues, está se vive muy bien. Y este verano unos 300. Sí, para el verano subir un poquito, pues vamos a 300. No subirán más tampoco. Ayer estuvimos en el bar y había un montón de gente. Luego por la noche un montón de niños para que jugando. Sí, sí, para noche, pues, los pueblos así pequeños, ¿sabes? Los niños pues a la fresca que les ha gustado siempre, juegan para ir por la, disfrutan. O sea, tienen la libertad que no tienen, por ejemplo, en una ciudad, pues aquí en un pueblo la tienen. ¿Qué destacarías del pueblo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más llamaría la atención? El acogimiento de las personas, de la población. La gente colabora en todo lo que llamas, o sea, te ayudan a todo lo que se puede y más. ¿Sois amables con el extranjero que viene por aquí? Sí, mucho. Eso sí, es una. La verdad es que sí. O sea, y luego pides algo de colaboración, cualquier persona que viene y todo el mundo ayuda. Es una. La verdad que eso es digno de alabar. Bueno, la verdad es que luego voy a entrevistar a un montón de gente, voy a entrevistar a personas de una asociación, voy a entrevistar a una peluquera que además es tu hermana, voy a entrevistar a alguien que tiene huevos camperos, voy a entrevistar a alguien probablemente informático. Es decir, que es el pueblo, hay bullicio, sí, ¿no? Sí, hay, la gente hace un montón de cosas. Antes tomando un café comentabas pues que en los últimos meses habrá venido gente que ha comprado alguna casa, sí, y tal, ¿no? Sí, el matrimonio ese que te he comentado de el del informático, pues eso se vinieron a comprar una casa y se vino a vivir aquí. Y la verdad, como un niño, y para el colegio, lo que nos hace falta es. Porque entendemos que el colegio es el pilar fundamental del pueblo. Y lo que nos hace falta es gente para el colegio. Para que el pueblo siga adelante, claro. Pues está. ¿El colegio lo tenéis abierto? El colegio está abierto. Sí. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta qué se va? Estuvo. Aquí hacen hasta. Parece que es esto de primaria, parece que es ahora, no sé, parece que es eso. O sea, y luego pasan a Borja al instituto. Pero es un colegio unitario, es decir, no como. No, es un colegio rural agrupado. Ah, rural. Uh-huh. Y la sede está en Fuendejalón. Y hay dos profesores fijos, pero luego van pasando, rotando unos profesores que según qué asignatura van rotando. Y en algún momento estuvo en peligro de cerrarse, ¿no? Sí, estuvo hace unos años, estuvo el ratio era 4 niños y estuvo a punto de. Pero ahora llevamos una racha muy buena que ha ido más. El año pasado estuvieron 10 niños, este año ha bajado un poco, pero nos mantenemos en 8 o 7 y con vistas a que vaya a subir. Tenemos. Proyección de que va a subir, el año que viene va a aumentar otra vez. ¿Cómo te ha ido la legislatura? Porque te ha pillado la pandemia, la guerra. Este año mal, ¿no? Este año mal, nos ha pillado todo, es una pasada. O sea, digamos, de bien así las cosas, pues tienes que coger la recada. Por ejemplo, en la pandemia, pues claro, nos ha habido unas cosas malas, pero también nos tiene cosas buenas. Porque el tema de la asociación está volteando, que se ha movido mucho. En la pandemia, cuando abrieron para que la gente pudiese visitar provincialmente, aquí hubo un boom exagerado. Bueno, ellos nos lo contarán luego, sí, pero bueno, probablemente quien venga aquí, lo primero que se va a dar cuenta es que hay una fachada con sillas pegadas a la fachada, sí, ¿no? Porque este es un pueblo mágico, que además tiene un bosquecito encantado, etcétera, etcétera. Es decir, que os habéis puesto en el mapa gracias a los gnomos. Así es. Hay que decirlo, es así, ha sido gracias a eso. ¿Hay algún proyecto que quieras destacar de esta legislatura o algo que creas que vas a
hacer en lo poco que queda de legislatura? Nosotros pues, hemos construido una vivienda para alquiler, que claro, nosotros, lo que te he comentado, pues nosotros queremos que vengan niños al colegio, y esa vivienda ya destinada a un matrimonio o eso que venga con niños para poder escolarizarlos en el colegio. ¿Te la habéis construido? Es una nueva construcción de un proyecto que ha salido este año pasado. ¿Y pensáis hacer más de eso? Vamos a comprar otra vivienda, y probablemente si funciona esa, pues la construiremos también. Porque el problema que tenemos aquí es la vivienda, que hay mucha vivienda vacía, pero está el miedo a alquilar, a rentar. Bueno, es el problema de todo el español, ¿no? Sí. Pero bueno, con un ayuntamiento tenga la iniciativa de conseguir una vivienda para los familias, sí. Y que además tengáis en cartera hacer otra. Sí. O sea, que... Nosotros la idea es todo lo que podamos ayudar en el tema ese. Además, luego, pues, aparte de también tenemos aquí el Palacio de los Condes de Ureta, que fue uno de los sitios, y que también es cabe destacar que eso ha traído mucha gente siempre, desde que se abrió y se... Eso. Pero bueno, pues ahora, te has complementado esto con lo de los bosques, de los gnomos y por ahí, y eso, pues todo ayuda a que se te haya puesto en el mapa. Me imagino que lo de los gnomos lo ves mucho en la prensa, ¿o qué? Mucho. Sí, ¿no? Y televisión de Aragón, o sea, teníamos a Antena Aragón, por ejemplo, aquí casi todos los días, hemos salido en informativos nacionales, o sea, se han movido mucho, muchísimo. Ellas, por ejemplo, las de la asociación, pues están ya cansadas de hacer entrevistas por radio, por periódicos, y a todos nos ha influido, o sea, a todos nos ha... Porque sea, que no se mueve por todo, por lo todo. La verdad es que muy bien. ¿Y te esperabas tú ese éxito? No, ninguno. Ni nosotros ni ellos. Nadie esperaba todo eso que ha habido. Eso ha sido... La verdad que ha sido el boom. ¿Y qué se te ha quedado en el tintero? ¿Qué tienes por delante para hacer en lo que queda de tiempo? Pues tenemos algún proyectillo que no se va a poder llevar a cabo, por ejemplo, por ahí, pero vamos, no sé, todo lo que nos va saliendo intentamos arreglar y por ahí, no. Lo que pasa que, claro, es que esto sí que es proyectos a largo plazo, tienes que estar a... Porque te vas a presentar a las siguientes elecciones. No creo. ¿Por qué? No, porque me ha ido mal, y la verdad que he tenido ayuda de todo, pero al final es un trabajo que si quieres hacer cosas, tienes que estar encima, y te quita también, te resta mucho tiempo de tu propio trabajo. ¿Porque tú quieres? ¿Qué te dedicas? Yo ahora soy agricultor. ¿Eres agricultor? Yo estuve trabajando en una empresa de técnico de mantenimiento durante 20 años, hasta que cerró, y luego pues decidí cambiar un poco de aires, y tengo algo de eso, y me he ido ampliando un poco la explotación. ¿Y la empresa dónde estaba? ¿Dónde trabajabas? Aquí en Borja. En Borja. Trabajábamos para la automoción, era una auxiliar de automoción, para Opel. ¿Y este cambio tan drástico, cómo te metiste luego en tradición familiar? Yo tenía algo, y iba trabajando, pero ampliando un poco la explotación, pero... Es un poco cambio de aire, ¿sí? No porque estaba mal, porque estaba muy bien trabajando, estaba muy a gusto, pero la empresa cerró, pues no, ya no puedo hacer nada. Pero dije, estás un poco saturado también, vamos a cambiar de aire, a probar. Y de momento estaba bien. ¿Qué cultivas? Aquí mayormente se cultiva viña, vid, olivar y almendro. Mayormente algo de cereal también, pero o sea, es un poco de todo. Porque claro, tienes que tener un poco de todo, porque si falla una cosa va a poder agarrarte otra. O sea, tenemos la mayoría de por aquí es el vid, es el cultivo de la viña. ¿Estás casado? No, estoy prácticamente casado, pero vamos, estoy viviendo en pecado, que se dice. ¿Tienes hijos? No, tengo. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Se ha sumido el santo al cielo? Sí, nosotros cuando vamos hacia los pueblos nos gusta saber cómo está lo de... ¿Qué ambiente se respira en torno al emprendimiento? Es decir, a gente que monta sus negocios, a gente que te... Tal, yo he visto que aquí andáis muy bien, ¿no? Sí, o sea, aquí que... se hay mucha gente emprendiendo, gente joven, y la verdad que se les ayuda todo lo que se puede. Tampoco, no te voy a decir económicamente, pero nosotros facilitamos todo lo que se puede, y más. O sea, la verdad es que se ve bastante un nivel bueno de emprendedores.
Mercedes, tenéis 210 habitantes. Sí. Ha habido algún momento en el que habéis bajado de esta cifra, ¿verdad? Pero parece que... Ahora estamos un poco remontando, sí. Sí, estamos manteniendo un poco remontando, pero hubo la pirámide invertida, pues la verdad es que tiene una persona mayor que va aflojando y claro, si no hay incorporaciones y gente nueva, pero ahora parece que nos estamos manteniendo un poco, incluso subiendo de población. ¿Y cómo venderías el pueblo, cómo venderías Bureta a esas personas que están, no sé, pues, que a lo mejor nos ven, que están trabajando en Madrid, que nos suena un poco chichurrillo, que se pasan 2 horas en el metro y que a lo mejor están pensando en cambiar de vida? ¿Cómo les animarías a venir o a Bureta o a Aragón Rural? Pues son pueblos muy acogedores, ni que cabe decir que el nivel de para vivir es mucho menor que en una ciudad, porque claro, a nivel de costos es mucho menor y no estamos mal comunicados por ningún sitio, tenemos buenas comunicaciones, a lo mejor un poco de infraestructura habría que mejorar, pero tratamos de eso, de llegar a eso. Y eso, nuestra gente no lo sabe. ¿Durante la pandemia notasteis que vino gente a teletrabajar o algo? Sí, hubo gente que teletrabajaba de aquí. De hecho, nos metimos en un proyecto que se acabó el año pasado. Aquí no teníamos fibra óptica y el ayuntamiento invirtió unos 20.000 euros en traer aquí fibra óptica. O sea, fibra óptica, sí, ahora mismo, ¿no? Con una compañía, con Envog, se puede decir. Y el ayuntamiento invirtió en eso y unos puntos que quedamos en el pueblo, 5 o 6 puntos. Pues yo sé, aquí hay un punto wifi gratuito, en el ayuntamiento hay otro, en las piscinas hay otro, en el pabellón, en un gimnasio que tenemos también hay otro. Pues la verdad que eso nos, para la gente emprendedora y que quiere teletrabajar, necesitas una buena conexión. Eso es fundamental. Claro, y nosotros pues invertimos, te digo, 20.000 euros del presupuesto municipal en un municipio que tienes 400.000 euros del presupuesto, pues es una parte importante y nosotros lo vimos así. Invertimos en eso. Ahora está viniendo otra compañía que también ha querido desplegar fibra otra vez, porque al principio no querían y ahora al ver que la gente sabe eso un poco, pues habla la compañía de las grandes, que es como estar, a ver, está desplegando hoy mismo, está desplegando fibra. Están trabajando en eso. ¿Ahora mismo? Sí, hoy mismo. Están en la entrada del pueblo, están desplegando fibra hoy. ¿Y notáis que esa gente que vino se está quedando? Las familias, por ejemplo, el negocio que se ha quedado, o sea, informático, y se ha quedado. O sea, y ese chico te trabaja bastante. Y mucha gente ha teletrabajado en la pandemia. Y, por ejemplo, una de las chicas que vas a entrevistar luego teletrabaja bastante. Y la verdad que eso te agradece también. ¿Cómo ves Bureta dentro de 20 años? Yo, si seguimos esta línea, yo con 500 habitantes, ¿no? Si no te digo a lo mejor 500, pero veo que nos vamos a mantener, porque la pirámide es invertida total, pero nos vamos a mantener. Yo creo que nos vamos a mantener si sigue todo en esta línea, claro está. Pero para eso falta, pues, ganas de trabajar, estar encima un poco y tener gente que te apoye en todos los lados. ¿Cómo te sientes apoyado? Sí, mucho. Estamos un equipo en el ayuntamiento mismo, todos un apoyo total, una decisión buena de todos los concejales del partido y la oposición. O sea, y luego la población en general, muy bien, prácticamente de todas las virtudes. Que son apoyos y siempre te dicen, pues te aconsejan, oye, pues haz esto, oye, pues tratar de hacer el bien para todo el mundo. Siempre no vas a contar a todo el mundo, pero tratar de trabajar para todo el mundo. Con el hecho, por ejemplo, de mantener el bar, que hay un bar, que también se nota, ¿no? Sí, eso es la verdad, que yo sé, ahora lo ves por la mañana y ves un pueblo de 30 habitantes y ves que está todas las mañanas el bar lleno de gente, la terraza. Luego del palacio también, lo que pasa es que estos abren un poco más el fin de semana, pero luego abrirán y también. O sea, en un pueblo así, y luego tenemos piscina, en un pueblo así, tres bares, por ejemplo. Algo muy bonito hay. Sí, en piscinas municipales. Pues tres bares ahí, y hay otro bar. No, estáis muy bien surtidos de bares y de restauración. Te quiero decir que si no hubiese movimiento, no funcionarían los bares. Claro. Y hay movimiento, o sea, un chorreo de gente de continuo todos los días de turismo. También en invierno, ¿habéis logrado que la gente siga viniendo en invierno? Sí. El turismo no ha sido que un buen culo un año de Semana Santa, el año de la pandemia, pero es un goteo constante, es un goteo menor, pero viene gente todos los días, prácticamente. Y se ve movimiento. Entre el palacio y eso, pues la verdad que hay movimiento siempre.
Pues Roberto, oye, muchísimas gracias. Que te vaya bien, que le vaya bien al pueblo. Y nada, anímate a seguir como al canal. Tampoco cuesta tanto. Ya. Gracias a vosotros. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con María Eugenia Coloma, que es presidenta de la comarca de Borja. Es la comarca a la que pertenece este pueblo, a la que pertenece Bureta. Yo creo que antes de empezar a hablar, para la gente que no lo sepa, deberíamos conocer un poquito más sobre la estructura territorial, sobre la organización territorial de Aragón, no lo de las comarcas. ¿Nos lo podrías contar un poco, aunque sea encima? Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que, además de tener diputaciones provinciales, tiene comarcas. Creo que la otra es Cataluña. Nosotros somos un territorio muy grande, con poca población, y entonces se decidió que se hacían comarcas. En Aragón hay 33 comarcas, una de ellas es la nuestra, la comarca Campo de Borja. Somos pequeñitos, somos un territorio pequeñito, que la componen 18 municipios. Para hacernos una idea, pues desde las faldas de Moncayo, que está Lamantes, hasta la ribera del Ebro, que es el último pueblo, que es Novillas. Y habitantes, unos 13.000, contabas, ¿no? Sí, 13.700 y pico, no llegamos a 14.000. ¿Borja es el pueblo más grande que tiene? Borja es el pueblo más grande, que tiene 5.000 y poquitos más. Luego está Mayén, que tiene 3.000 y algo, y los demás somos pueblos más pequeñitos. Hay dos que tienen 1.000, que son Magallón y Ainzón, y los demás, pues, más como Bureta, y también tenemos alguno más pequeñito. Por ejemplo, Talamantes, en este momento creo que tendrá 20 y tantos habitantes, o por ahí. ¿20 y tantos? Sí, sí. ¿Qué competencias tiene una comarca? Nosotros tenemos sobre todo las más importantes, que son servicios sociales y la recogida de residuos, que es lo que más en nuestro presupuesto, el que dedicamos más presupuesto, y además tenemos cultura, deportes, juventud y turismo. ¿Y cuánto presupuesto tenéis? No llega a 3 millones de euros, 2.900.000. ¿Y os gastáis en los residuos, que el 80%? ¿Cómo? Bueno, el máximo gasto que tiene la comarca en realidad es en personal, porque nosotros atendemos casi a 300... A 300 abuelitos de ayuda a domicilio. Entonces tenemos 34 auxiliares a domicilio que atienden a los abuelos en casa. Entonces ese es nuestro... Lo más importante son los servicios sociales, lo que es el presupuesto, seguido de lo que es los residuos, y lo demás ya, bueno, pues ya nos tenemos que ajustar. También tenemos un parque de maquinaria, que tenemos diferentes maquinarias para ayudar a los pueblos, pues lo que sea una cesta para cambiar las bombillas o una barredora. Tenemos sillas, mesas que llevamos a los pueblos. ¿Y tú qué haces? ¿Tú vas de pueblo en pueblo? ¿Cuál es tu trabajo? La sede de la comarca está en Borja, yo estoy en la oficina, y yo, bueno, es que el territorio es pequeñito, y yo desde luego voy a donde los alcaldes me piden que vaya, yo voy. Pero en realidad mi trabajo consiste en coordinar todo lo que es la comarca. ¿Y en Borja qué te piden? En Bureta, ¿qué te piden? A ver, habitualmente los municipios lo que piden es lo que es el parque de maquinaria y lo que es la colaboración en actividades culturales, de juventud, cuando hacemos algo de turismo, lo de la... Cuando hablamos de colaboración, ¿hablamos de colaboración en infraestructuras o algo de eso, o de colaboración en dinero? En infraestructuras, todo aquello que pueda aportar la comarca lo aporta, y después nosotros lo que sí que hacemos es colaboración con los ayuntamientos en diferentes actividades que ofrecemos a los ayuntamientos. Ellos hay un paquete, ellos eligen, y nosotros pues realizamos la actividad en los municipios. ¿En la comarca de Borja cómo ha ido en cuanto a población? ¿Ha ido fluctuando? En un momento, yo he mirado estadísticas antes de venir aquí a la... desde 2017 a 2020 bajamos un poquito en población, bastante, pero mira, en el 21 hemos crecido un poquito. Creo que había unos, no sé si eran 20 o 20 y tantos habitantes más. Ahí vamos manteniendo entre algunos pueblos que pierde, que es cierto que pierde población, alguno pequeñito, Borja que gana un poquito, bueno, ahí estamos, vamos manteniendo. ¿Y cuáles son los grandes retos que tienes como presidenta de una comarca? A ver, nosotros creo que en la comarca de Borja tenemos bastante camino por recorrer en turismo, que yo creo que eso es algo que debemos de impulsar.
Esta comarca siempre ha sido eminentemente agrícola. Para nosotros el tema de vitivinícola es muy importante. Casi todo el territorio, no te podría decir las hectáreas de vino que tenemos, pero tenemos hiperbodegas, hay un montón y cooperativas muy potentes. Y nuestro reto ahora pues sería, sobre todo la industria que tenemos, mantenerla y a lo mejor poder impulsarla. El futuro, pues las eólicas, pero ahí estamos. Hombre, habrá que combinar todo, porque el turismo es fundamental, como hemos visto con el alcalde, ¿no? Que es lo que da la vida al pueblo. Y bueno, pues la cosa de las energías. Las energías ahí están, son, bueno, lo cierto es que también esta comarca es bastante potente en ese aspecto. Hay otros proyectos, ya sabes que ahora esto de las energías renovables, pues tiene su. Bueno. Tiene un gran futuro. Tiene un gran futuro, yo creo que todos. Un gran futuro. Como todo es polémico en ocasiones, pero bueno. Eso es. Pero bueno, yo creo que esa también es una parte que está. De hecho, en un año creo que hemos pasado de que había trabajando 20 personas en ese sector a casi 50. Parece que no, pero son estadísticas de que indican algo, ¿no? Hay bastante. Ahora sí que se. Bueno, pues yo creo que ese es nuestro futuro. Ahí estamos, sobre todo la industria. Lo poco que tenemos no lo podemos perder y lo tenemos que mantener. Porque tú con tu cargo en una comarca simplemente haces esas tareas de coordinación, o también puedes decir, vamos a ir por aquí, vamos a. Hombre, nosotros con los presupuestos, bueno, yo y mis compañeros, quiero decir, nosotros decidimos a qué dedicamos los presupuestos en lo que son nuestras competencias. Porque sois completamente un organismo completamente autónomo, no, sí, no dependéis de nadie, ¿no? No, nosotros decidimos. Nosotros decidimos a qué lo dedicamos. Sobre todo ya te digo que lo dedicamos a los servicios sociales, que eso es nuestra principal prioridad, porque además nosotros entendemos que para que los pueblos se mantengan y para que la población se mantenga, los pueblos, los abuelitos tienen que estar bien cuidados. Claro. Y entonces eso creo que es una política que la tenemos clarísima. Uh-huh. Y cuando ya tenemos cubierto eso, dedicamos todo lo demás, todos los demás recursos a las demás cosas que también son muy importantes, como es cultura, juventud, deporte. Deporte también tenemos, somos bastante potentes en deporte, porque desde la comarca organizamos las actividades deportivas que se hacen en todos los municipios, ¿eh? En cada municipio, si hay un grupo que quiere hacer yoga o quiere hacer lo que quiera que sea, desde la comarca se organiza y se hace. Pero son los pueblos los que eligen, ¿eh? Dicen, yo quiero hacer un cursillo de fútbol para niños. Efectivamente. Y os lo proponen a vosotros y vosotros. Exacto. Vale, nos parece bien. Para decirlo exactamente, la comarca propone diferentes actividades y luego. Y los pueblos eligen. Exactamente. Ah, vale. Vale. Casi, yo creo que en todos hay actividades deportivas, o sea, en todos. ¿Y vais añadiendo actividades de todo tipo? ¿Siempre son las mismas? ¿Cómo? No, bueno, hay unas que son siempre las mismas, que son gimnasia de mantenimiento, que son deporte escolar, todas esas son las mismas, pero cuando hay una petición de algún municipio que nosotros podemos, lo hacemos. ¿Y cuál es la estrella en deportes? ¿Qué es lo que más pide? Mantenimiento, por deducir. Sí, yo creo que lo que más es mantenimiento. Y en el verano, sobre todo, natación. Ah, natación. Ahora últimamente también les gusta mucho lo de la pelota, que parecía que estaba un poquito. No, la pelota a sí, mano. No, a mano no. ¿Con la pelota vasca? Con pala. Sí. Con pala. Sí, sí. Pero sobre todo gimnasia de mantenimiento y es lo que más, pero tenemos gimnasia de mantenimiento, yoga, predeporte, o sea, tenemos diferentes actividades, el patinaje, a todo lo que podemos llegar, pues lo intentamos. Luego lo que comentamos, que se va mucho presupuesto en el tratamiento de residuos, porque eso es fundamental. Eso es básico. Ese también tenemos la comarca aporta a lo de la recogida de residuos, pero sin olvidar que los ayuntamientos aportan en la parte que le corresponde. Ah, o sea, nosotros somos quien lo quien pone los camiones. Exactamente. Sí. Quien lo organiza, pero los ayuntamientos pagan a la comarca la parte que les corresponde por la recogida, ¿eh? Oye, tú eres riojana. Sí. ¿De dónde en concreto? Soy de la Rioja Baja, de Valverde, Cervera del Río Alhama. ¿Y qué haces aquí en Aragón? Bueno, pues esto es el amor. El amor. Qué bueno. Yo conocí a mi marido trabajando y bueno. ¿Tu marido es de dónde? Mi marido es de Izón. No sé entonces dónde está. Cuando nos casamos pues decidimos venir a vivir a Izón.
¿Y dónde está Izono? ¿Muy lejos de aquí? Aquí al lado, nada, 2 kilómetros de Bureta. ¿Y cuántos habitantes tiene Izono? Izono tiene en este momento unos 1060 o algo así. O sea, es grandecito. Dentro de la comarca. ¿Y tienes hijos o no? Sí, tengo 2 hijos, uno que tiene 25 años y otro que tiene 22. Sí, ¿y sí están por aquí o han tenido que salir? Bueno, los míos es que mayor ha estudiado, estudió ADE y ahora ha estudiado marketing, y el pequeño también ha hecho un grado superior ahora está haciendo un grado superior de robótica, anteriormente hizo otro de mecatrónica. Mecatrónica. Es algo parecido a lo que era antes mantenimiento, que era es un poquito más. Vale. Bueno, aquí tenemos. Yo te cuento ahí un poquito. En esta comarca los chicos estudian, tenemos un porcentaje bastante importante de chicos que van a estudiar fuera. Luego tenemos el problema que no tenemos un nido de trabajo para que ellos vuelvan. Es el problema. Hombre, salir a estudiar fuera probablemente pasa en todas partes, es decir, pasa siempre. El problema es ese, que no hay manera de que retorne y cubrir el hueco que ellos dejan cuando se tienen que ir, a no ser que puedan teletrabajar o que tengan un trabajo. Eso es algo que tenemos. ¿Cómo vamos a conseguir crear ese nicho de trabajo para que ellos vuelvan? Pues ese es otro de nuestros retos. Bueno, poco a poco, me imagino, poco a poco. Oye, una cosa que... ¿Tu cargo concluye con la legislatura? Sí, evidentemente, sí. Mi cargo... Porque es electo tu cargo. Sí, a ver, pero no directo. O sea, a mí me elige cada municipio, tiene sus concejales, y los concejales después... O sea, te eligen los ayuntamientos. Exactamente. Vale. Pero tú te tienes que presentar al cargo, te nombran. Para ser presidente de la comarca, al menos tienes que ser concejal. Yo en este caso soy concejal, no soy la del pueblo en el que vives. Efectivamente. Y si eres concejal ya, los diferentes concejales te pueden elegir para que seas presidente. ¿Y cuál es la diferencia entre los pueblos de La Rioja y los pueblos de Aragón y estos pueblos de Aragón? Mira, pues somos de carácter bastante parecidos, Estamos ahí en... Ahí pegaditos, que estamos Navarra, Castilla y León... estamos ahí en un cogollito. Y somos de carácter muy, muy parecidos, Somos gente bastante acogedora, cosa que por lo menos en la parte de La Rioja que yo más conozco es así. Y somos aguerridos, estamos acostumbrados a... O sea, no te costó integrarte cuando viniste aquí, ¿no? No, es que el carácter es muy, muy, muy parecido. Sobre todo en mi pueblo, que... Estamos muy cerquita de Aragón y muy cerquita de Nápoles, no me costó nada eso. Yo diría que en ese cogollo los más raritos serían los sorianos. Quizás un carácter un poquito más cerrado que los demás. De raritos, a lo mejor diferentes, porque tienen un carácter diferente al nuestro. Un poquito, ¿vale? Sí. Y lo cierto es que estamos muy cerca, pero a lo mejor, sí, es verdad que nuestro carácter es más parecido al de los navarros o al de los... Sí, o los riojanos. Oye, ¿tenéis alguna competencia en empleo, en fomento del emprendimiento, esas cosas? No, en eso nada. Eso es lo que nos... Nosotros sí que podemos impulsar pequeñas, pero las competencias no son nuestras, ¿eh? Nosotros solo podemos apoyar. Bueno, y para acabar, siempre acabo haciendo la misma pregunta. ¿Cómo animarías a alguien, pues eso, que está viviendo en Madrid, que tiene 38 años, que tarda 2 horas en llegar a su puesto de trabajo, que tiene que compartir piso porque no le da el sueldo? ¿Cómo le animarías a que a lo mejor, por lo menos, pensara en la posibilidad, pues, de venir a vivir aquí o una comarca como esta? A ver, yo lo único que os puedo decir es que nuestra comarca además está muy bien comunicada, muy bien comunicada. Zaragoza de aquí cuesta ir, no sé, 40 minutos. Pero está a 40 y pico kilómetros, 50 y pico kilómetros, ¿verdad? Pero en una hora estás en Soria, en una hora prácticamente estás en Pamplona, en un poquito más estás en Logroño, a Madrid 3 horitas. Uh-huh. Las comunicaciones son buenas, nosotros somos gente acogedora, aquí serían muy bien recibidos y su nivel de vida yo creo que mejoraría, porque la verdad es que de servicios casi todos los pueblos tienen todos los servicios, casi todos tienen, de casi todos. Hombre, los servicios me imagino que están centralizados en Borja. Sí, pero están bueno, sí, claro, Borja es el sitio más con más habitantes y evidentemente hay más servicios,
pero es, casi todos los pueblos tienen muchos servicios, si no por la tarde tiene, si no, llámale ludoteca como quieras, pero los niños tienen algo que hacer. En el verano hay muchas actividades, la comarca también se encarga de que haya actividades culturales, deportivas y de todo tipo. Y yo creo que el nivel de vida en los pueblos es más que aceptable. Eso no cabe duda. Es más que aceptable, yo creo que se vive bastante bien. Mira, yo esta mañana cuando me he despertado a las 7 u 8 de la mañana, no me acuerdo, ¿verdad? Hacía mucho que no oía tantos pájaros trinar. Hacía muchísimo tiempo, ¿eh? Eso, yo vivo en una ciudad pequeña en la que hay paz, pero aquí era una explosión, explosión completa, sí, de los pájaros trinando. Pero normalmente el cielo está muy azul, María Eugenia, ha sido un placer verte, un placer tenerte aquí, y nada, que te vaya bien y que le vaya muy bien a la comarca, pues, que sigamos subiendo de habitantes. Muchas gracias, y yo animo a todos a que vengan al menos a visitarnos, y si luego deciden venir a vivir aquí, pues nosotros estaremos encantados. Estamos con Elena Bellido, con Laura Sánchez, que son de la asociación Bureteando Ando. Vamos, que son las animadoras socioculturales del pueblo y prácticamente de la comarca, porque no parecen de hacer cosas, pero yo quiero empezar. Yo ayer cuando llegué aquí por la tarde, lo primero que me fijé fue en las sillas pegadas en la pared de un edificio que hay aquí. ¿Qué es eso? Pues eso fue que había ahí un descampado sin uso alguno, era algo dejado en medio del pueblo, y decidimos con materiales que teníamos por las casas y recogida de neumáticos por la zona, reciclarlos y darle un encanto especial al oasis sostenible, que le llamamos. La zona es el oasis sostenible. Sí, es un rincón en el que intentamos con creatividad exponer, pues como el resto del pueblo, ¿no? Exponer la reutilización, dándole un toque artístico y dando visibilidad a uno de nuestros lemas, que es reutilizar, reusar, reciclar. Y siempre con ese toque. Pero, creativo. Es un espacio utilizable, es decir, sí. Lo utilizáis para algo, la gente va ahí. O sí, cuando viene la gente de visita a ver el Burosco Encantado, pues se meten ahí muchos niños a jugar o familias a comer, y las sillas ahí colgadas, dijimos un poco así como símbolo. Pero, de la España. ¿Qué os dijeron los vecinos cuando colgasteis las sillas ahí? Que si nos hacían falta más. aquí somos todos así, cuando alguien está haciendo algo, o le ayudas. Hacéis un montón de cosas, por lo que he visto y por lo que he visto en nuestras redes sociales, pero probablemente el gran pelotazo lo disteis con lo del Bosque Encantado que acabas de mencionar tú. Sí. De hecho, me parece que la última actividad relacionada con esto la tuvisteis en Semana Santa, esta Semana Santa, ¿verdad? Y el pueblo se llenó, salisteis en informativos nacionales, evidentemente en informativos regionales, deduzco que en periódicos, y deduzco que si buscas en Google Bosque Encantado de Bureta, hay informaciones y tal. Contadnos un poco más qué es el Bosque Encantado, de dónde viene, por qué lo montasteis, qué se puede hacer, todo lo que tenga que ver con ello. El Bosque Encantado empezó, pues decidimos juntarnos las cuatro amigas con la asociación Bureteando Ando para darle un poco de meneo al pueblo y llamar la atención de nuevos pobladores, y hicimos hice yo en mi casa particularmente una casa del ratoncito Pérez para el primer diente de mi hija, y como gustó tanto, preguntamos al ayuntamiento si nos dejaba extrapolar la idea a la arboleda del pueblo, y nos dijo que sin ningún problema. Y en el primer fin de semana que empezamos a montar, ya vino la tele. Sí, y desde entonces ha sido un continuo, porque además, como coincidió todo el tema del COVID y la pandemia y tal, que no se podía salir de la provincia de Zaragoza, pues fue un recurso turístico para la gente de Zaragoza y Bureta. Era un constante de visitantes, un constante, y además también lo extendimos por todo el pueblo, creando como si fuera
ya no solo el Burosque, sino un museo abierto al público, en el que pues cualquier vecino podía desarrollar cualquier... Pero los paneles estos que suben por el pueblo con cepitas, sí, y los gnomitos pequeños, sí, eso forma parte de el proyecto, proyecto Bureta, ¿no? Encantada. Es Bureta Encantada. Primero está el Arboleda, que se puede ver si yo voy ahí, que veo. Pues allí son todo viviendas de duendes, sí, en unos pinos que plantamos nosotros cuando éramos pequeñas. ¿Hay duendes y gnomos? ¿O es no, no, es todo lo mismo. Claro. Duendes, gnomos, hadas. Son seres mágicos de, sí, del bosque. ¿Y de dónde os viene esa afición por los gnomos? Es que Violeta tiene mucha magia. Sí. No, es que ayer en Ayerbe, sí, también nos contaban pueblos mágicos, no sé qué, yo no sé si hay alguna asociación que reúna a los pueblos mágicos o algo, o si eso es una cosa de aquí. Pues surgió porque es, no sé, pues por hacer la casa del ratoncito, sí, y ya dijimos, pues oye, quién sabe si, porque de primera nos decían, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a...? Es un camino bastante transitado donde están las arboledas, sí, y dijimos, pues oye, quién sabe, uno para y se hace una foto, y fue un boom que no nos esperábamos para nada. Sí, a ver, el primer fin de semana que se abrió la provincia, solo la provincia, tuvimos en un día más de 600 visitas. Madre mía. Y Semana Santa fueron 1000 y pico personas de visitas. Fue... Eso es un exitazo, sí, 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 brutal, rotundo. Y la gente sigue viniendo, ¿estáis haciendo, sí, sí, alguna, sí, sí, campaña, sí, para recordar que está y todo eso? Y de todas las comunidades, ¿eh? De... Hay un buzón que se llama el Nomo Buzón, que los niños echan su carta y les contesta un duende, una personalizado. Ah, ¿sí? Y ahí nos llegan correos de todas las comunidades. Sí, y es que, pero es que además dentro de lo que es Bureta Encantada está el Burosque, y son todas las actividades que desarrollamos como Bureteando Ando, tanto en el pueblo como fuera, como con otras asociaciones de otras localidades, y que no solo sirven para impulsar el turismo del pueblo, sino también el de la comarca. Y bueno, pues ahora por ejemplo con otro de los proyectos, que es el Paraje La Noria, es una casa que nos cedió una mujer del pueblo al ver nuestra actividad, una casa en la que hacía tiempo pues que no venían y tal, que está en medio de la arboleda, pues ahí también lo utilizamos como centro de actividades culturales, y hacemos, pues el fin de semana pasado hicimos una acampada en la que es abierta a que se apunte cualquier persona, no solo los del pueblo, y eso pues es seguir creando actividad y dinamizando pues todo lo que podamos, tanto el pueblo como la comarca. Pero lo de Bureta Mágica o Mágico, parte de una tradición anterior del pueblo, ¿o no, eso no es una invención vuestra? Una invención, ¿no?, nuestra, a raíz del Burosque Encantado. Sí. Entonces decidimos hacer Bureta Encantada para que el visitante se alargase la visita, conociese todo el pueblo, no se centrase solo en la zona del bosque, sino que pasease por todo el pueblo y disfrutase de... O sea, que el bar no dio abasto, ¿no? Exactamente. Sí. Había colas con coche hasta para coger el pan. Sí. Fue un impulso, porque además fue un periodo complicado para negocios en los pueblos pequeños, pues porque la gente, por ejemplo, que vive en Zaragoza, que viene todo el fin de semana, pues no podía, hasta entonces no podía venir, y turistas que te pueden venir muy esporádicamente, pues no venían, y fue un boom. O sea, fue un boom, porque, pero tanto como te decía antes, tanto para el pueblo como para la comarca, porque aparte de extenderlo y hacer que fuera una visita más larga, con más contenido, que a ver, que aquí tenemos también el palacio, y había mucha gente que no conocía el palacio, con el simbolismo que tiene en Aragón, todo lo que implicó la condesa de Bureta. Y gracias al Burosque hubo mucha gente que conoció la oferta turística tanto del pueblo como de la comarca. Y no sé nada de la condesa de Bureta, me en serio un poquito, de verdad. Pues luego el conde os podrá contar. Pero la condesa de Bureta fue una de las heroínas de los sitios de Zaragoza. Ah, y vale, su labor fue muy importante. La condesa y el condado de Bureta. Y bueno, a la vista está todo el esfuerzo de la familia en mantener el patrimonio, siendo todavía de la familia. Hemos dormido en la casa rural y se está maravillosamente. Oye, ¿por qué sois tan creativas? ¿Cuál es vuestra profesión? ¿A qué os dedicáis? Yo soy peluquera. ¿Tú eres peluquera? Ah, oh, vale. ¿Tú eres de la peluquería Sinceras? Sí. Vale, vale.
pero luego tengo a alguien de la peluquería. Es lo mismo otra vez. Pues lo hacemos ahora, cuando lo de bureteando ando. Y si quieres, sin que se vaya esta, seguimos. ¿Y tú? Y yo soy gestora de compras. ¿Qué es eso? Gestora de compras en una empresa. Yo me dedico a comprar. ¿Vivís aquí, Lardo? Sí. ¿Y sois de aquí? Sí. ¿Y nunca habéis estado en el pueblo? ¿Habéis tenido, os habéis ido a alguna otra parte del barrio de vuestra vida? Yo no, yo siempre aquí. Tú sí. Yo, primero estudié fuera, en Zaragoza, y después estuve un periodo en Madrid y otro periodo en Tarragona. Pero siempre, siempre, tanto yo como mucha gente del pueblo, todos los fines de semana volvíamos a casa. Pues mientras te toca estudiar y trabajar, estar fuera, pero el fin de semana siempre volvés, ¿no? No somos gente que nos vayamos y luego vengamos algún verano, no. En Bureta, toda la gente, siempre que se va, los fines de semana, vuelve. Y yo, en el momento que ya me trasladé a Zaragoza otra vez, a vivir a Bureta. Y el ir y o sea, venir. ¿Vas aquí permanentemente? ¿Vas a Zaragoza? Sí. Bueno, claro, está cerquita, o sea, ¿no? Sí, son unos 40 minutos. ¿Podrías teletrabajar, por ejemplo? Pues es que sí que podría teletrabajar, pero las empresas a día de hoy todavía no. Les cuesta adaptarlo. Teletrabajo un día a la semana y los 4 días. En coche a Zaragoza. ¿Estáis casadas? ¿Tenéis sí. hijos? Tú sí, porque lo del diente, tú también. Yo no. Tú no. ¿Cómo nació lo de Bureteando Ando? ¿Cómo se os ocurrió? Y primero, ¿cuándo lo pusisteis en marcha? Hace 2 años, justo ahora. ¿Solo hace 2 años? Solo, sí. Fue en la pandemia, cuando hacíamos las videollamadas, fue un tenemos que hacer algo. No, no puede ser que tengamos las mismas condiciones que una ciudad cuando aquí sales a la calle y no tendrías ningún problema. Que puedes salir al monte y no te ves con nadie. Tenemos que hacer algo para revitalizar esto y para poner en valor todas las condiciones positivas que tiene el pueblo, aparte pues del envejecimiento que sufre la población en la zona rural. Y fue un venga, vamos a empezar por algo. Y en cuanto pudimos, pues nos fuimos a comprar pintura y empezamos por las pistas del parque. Hicimos pues juegos tradicionales, ¿no? Pues como el parchís y tal, y lo pintamos las pistas. Seguido fue lo del burosque y ha sido uno para. O sea, ¿usted durante la primera pandemia, cuando estaba la provincia cerrada y los incluso los municipios cerrados, ¿no? Pues entonces en ese momento. Así. Mira, pues una cosa positiva de sí, la pandemia. Sí, para dar la pandemia, pero no le damos la vuelta a todo. Si no hubiera habido pandemia, igual, es verdad, no lo hubieras puesto. No. Y aparte, sí que lo hubiéramos puesto a lo mejor en marcha, pero el boom que ha tenido fue un impulso. Fue la pandemia. O sea, al estar cerrado las provincias, vino todo Zaragoza aquí. O sea, eso fue el impulso total. Y luego sí que es verdad pues que mucha gente de tránsito entre Cataluña y País Vasco hemos conseguido que se sitúe en el mapa. O sea, esta zona. Sois la capital turística de la comarca. Sí. Bureta lo peca. Otro de todas, pero también ustedes. Sí. ¿Tú estáis vosotras en la asociación? Cuatro chicas. Lo que pasa es que ahora ellas están trabajando. Sí, somos 4 amigas de toda la cuadrilla, de toda la vida. Bueno, y además de estos boomers y tal, ¿qué más hacéis? ¿Y la acampada familiar esa? ¿Qué habéis hecho? La acampada familiar, estuvimos todo el fin de semana con las familias del pueblo y fuera del pueblo, el que quería apuntarse, y todo un fin de semana de convivencias y actividades y talleres. Sí, a ver, es que nuestras actividades van desde catas de vino, catas de cerveza, actividades, pues por ejemplo, hay una andada en la que el día 4... Con el cole, ha organizado el cole y nosotras cedemos el espacio y les hacemos actuación para los niños y tal. Sí. Lo que nos gusta mucho es que sea todo intergeneracional, que sea para todas las edades, igual que participa un niño, participe el abuelo, el vecino, y todo el mundo se ve implicado. Y deduzco que participan, ¿no? Sí. Aquí la gente es muy participativa en todo. Entonces, cualquier cosa que pedimos y sugerimos, enseguida nos apoyan. Y sí que es verdad que en nuestra cultura
siempre tienes una avispa. En nuestra cultura siempre siempre ha sido así. O sea, aquí la comisión de fiesta siempre es la gente del pueblo, luego toca cualquier acto y lo hacen las peñas. Y en cualquier cosa que ha tocado siempre, pues toca que nieva, son los mismos agricultores del pueblo los que salen. Siempre está la gente del pueblo implicada en cualquier actividad o suceso que hay. Y nosotros, por ejemplo, más allá de las actividades, pues también hemos creado redes tanto comarcales, que era algo que se había perdido un poco, ¿verdad? Que antes pues te juntabas con la gente del instituto, te juntabas en Borja y tal, y eso se había perdido también un poco. Y bueno, pues... ¿Pero qué entendemos por redes como comarcales? Pues redes con gente de la comarca, con otras asociaciones, con gente vale, que esté dinamizando en su pueblo de algún modo, pues... Que os tendrán envidia, deduzco, ¿no? En esencia. Bueno, a lo mejor un poco de envidia sana del boom y todo eso, sí. Sí, hemos removido un poco conciencias y la gente se ha animado. A raíz de ver que Bureta estaba muy unido, sí que en otros pueblos se han creado movimiento. Pero es que en realidad... las carencias son en todos los sitios igual, o sea, y las inquietudes son en todos los pueblos por igual. Entonces todos buscamos la misma meta, que es dar visibilidad a nuestro pueblo. Nosotras sobre todo reivindicamos los valores que tenemos aquí, lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, el ponerlo en valor, todo lo que hemos vivido, pues, a ver, tanto del pueblo como del medio rural en general. O sea, pues los abuelos que te explican cómo hacían o cómo se desarrollaba la vicera, el cómo te hacen la conserva de tomate, todas esas cosas, y es que es desde el mayor hasta el niño pequeño. El patrimonio inmaterial, ¿no? Que es fundamental para que el pueblo siga adelante. Exacto. Al mismo nivel que las infraestructuras. Sí. ¿Y cómo veis el pueblo? ¿Cómo lo veis? Es decir, es un pueblo que bulle, veis gente emprendedora, veis que se mueve. Lo vemos con mucha vida, sí que es verdad que, es que los servicios, nosotros no nos podemos quejar porque de momento los mantenemos, pero se necesita un poco de empuje para seguir manteniéndolos. Luego la gente joven que hay ahora, la mayoría se está quedando y estamos también atrayendo nuevos pobladores, que eso también es muy importante. Sí, eso es fundamental. Eso es el objetivo que deberíamos tener todos, atraer nuevos pobladores y mantenerlos existentes. Efectivamente. ¿Sois mentes inquietas? ¿Qué tenéis preparado para más adelante? Si tuviéramos dinero, no te quiero ni contar. Ah, bueno, porque claro, el dinero ¿de dónde lo sacáis? Pues de aquí. ¿O lo ponéis vosotras? Sí, y el ayuntamiento también nos aporta en lo que puede. O sea, que dentro de nada volveré aquí y tendrán un monumento vuestro ahí en el rincón, gente, ¿no? Hay gente que nos dice que somos las nuevas condesas de Bureta. Las heroínas, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es eso? Contadme algo, alguna exclusiva. Se nos puede ocurrir ahora conforme vayamos a hablar. Tomando la cerveza, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? Y coger y decir, me voy a casar por no sé qué, me voy a casar por no sé cuánto, vamos a hacerlo. Yo me voy a comprar a tal. Así, la mayoría de las cosas suelen salir. Somos un poco caóticas en cuanto a organización, porque sí que es verdad, pero es que yo creo que es el ser de la asociación, que vamos siempre todo corriendo. A última hora surge la idea y a lo mejor dices, ahora queda poco tiempo para tal fecha. Sí. Todos allí a saco, y sí que en eso se nos nota, somos un poco caóticas, pero siempre nos da la vida. Es que no nos da la vida, nuestro lema podría ser no nos da la vida, porque está encantada, no nos da la vida. Pero ahora, por ejemplo, pues estábamos mirando con el tema de las subvenciones y tal, que daba la comarca, pues empezamos a pensar ayer de un montón de cosas que queríamos hacer, pues de jornadas ecuestres, de yoga y así un poco de crecimiento personal y tal, para desarrollarlo, pues por ejemplo, en el Palacio de la Noria. Es que van muchas cosas sobre la marcha, porque por querer hacer, hasta el infinito y más allá, pero el problema había es que... Había una canción de un grupo que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Radio Futura, que sí. Igual no suena porque sois súper jóvenes, que decía, en el caos no hay error. Pues tal cual. O sea que... Igual vais por ahí. Oye, luego, sin que te quites de la silla, vamos a hablar de tu peluquería, porque ella es la que corta el pelo a absolutamente todo el pueblo, o sea, sí. A los 200 habitantes. Pero antes, como asociación, como Bureteando Ando, ¿cómo animarías a la gente
lo digo, siempre acabo la entrevista así, esa gente que está en Madrid, que trabaja en Madrid, que tiene que compartir piso porque no le da el sueldo, que pasa dos horas para llegar al lugar del trabajo, ¿cómo animarías a esa gente que a lo mejor en algún momento se pone a pensar, bueno, tengo que cambiar de vida? ¿Cómo les animarías a que viniera pues o a un pueblo como este, o a algún pueblo de la comarca, o a cualquier pueblo del Aragón o de la España rural? ¿Qué les diríais? Que prueben la experiencia, que la prueben. Pero es que lo tienes que vivir. Nosotros pues lo vivimos desde que hemos nacido. Pero es que lo tienes que vivir. Es un cambio de mentalidad por completo. Las posibilidades, pues como decimos, son infinitas. Tú puedes desarrollar un proyecto aquí, al igual que lo puedes desarrollar en una ciudad con unas condiciones de vida muchísimo mejores, tanto en alimentación con una comida muchísimo más saludable, como el tener la naturaleza a un minuto de tu casa, no tener ese estrés que se tiene en la ciudad, que como decía un pastor el otro día, ¿no? Dice, es que vas por las ciudades y la gente va corriendo. Aquí no. Aquí no, tienes, no, eso es en cierto. En teoría, ¿eh? En teoría no tienes que correr, nosotros vamos corriendo a bueno, además en Boleta a lo mejor te puedes encontrar con un gnomo, con un duende. Sí, la cura tiene que ir de conversación. Y según quien venga, lo enganchamos a trabajar también. Si os esperéis un poco. Pero la cuestión es esa, y muy importante el crear redes y crear comunidad. Muy importante. Sí, sí, en todas partes, que eso también es fundamental, ¿no? Bueno, Laura, ¿desde cuándo tienes la peluquería que se llama Tijeras? Tijeras. ¿Pronuncio bien? En aragonés, porque, sí. Ah, en aragonés. Vale, vale, estoy aprendiendo un poquito de aragonés. Sí. Ayer aprendí que cabra se dice clava. Sí, sí, sí. Pero cuéntame, ¿por qué tienes la, desde cuándo tienes la peluquería? Pues la tengo hace 15 años, para camino de 16. ¿Y siempre has estado tú al frente de la peluquería? Sí, ¿cómo? Sí. ¿Y siempre. Por qué decidiste abrir una peluquería aquí? Pues primero empecé a trabajar en Borja y yo lo tenía siempre claro, que no quería salir de mi pueblo. A ver, Borja está aquí, y aquí a 5 kilómetros, o sea, no costaba nada ir a trabajar. Pero me gusta tanto mi pueblo que no me quería mover de aquí, incluso para estudiar nunca me quedé en Zaragoza. Y me venía todos los días a Zaragoza estudiando. ¿Ah, sí? Durante los 2 años y medio. Y eso decidí que... ¿Por qué estudiaste? Peluquería. En Zaragoza. Uh-huh. Estudié en Borja y luego me fui a Zaragoza a la peluquería, y luego me fui a Barcelona un mes a hacer un máster. Uh-huh. Es como que estudias continuamente, que vas por aquí para allá. ¿Y tus clientes son básicamente las personas que viven en el pueblo? No, tengo, ¿tienes más? Tengo clientes de toda la comarca. O sea, me viene gente de toda la comarca, gente fija todas las semanas, y luego los que vienen habitualmente pues, al mes a hacerse lo que... O sea, pero de todos los pueblos de la comarca. O sea, que tienes clientes todos los días. Sí, sí. ¿No has pensado? Porque en algún pueblo me suena a alguien que había montado un negocio de... Itinerante. Sí. ¿No has pensado hacerlo? Sí, lo estuve pensando un tiempo, de mirar una caravana y tal, y por los pueblos, pero es que la verdad es que aquí tengo mucho trabajo, entonces no me daría la vida, y siendo madre, con la conciliación y todo eso, no podría llevarlo, y aquí tengo trabajo para todos los días de la semana, la verdad. ¿Y el negocio ha ido creciendo? ¿Ha sido cambiado de local? O no. Me hice yo el local propio. ¿Cómo que te lo hiciste? O sea, que ya me había venido y me hice el local en mi casa, quiere decir que no está alquilado, que es propio. Vale, vale. Me hice el local allí en mi casa y estoy ahí muy bien. ¿Y cuál es el peinado que más te piden? Bueno, es que ahora es de todos los chicos, ahora es todo cortes de rajados de pelo. Sí, esto de, ¿cómo se llama? Mullet. Sí, sí, sí. Ahora es de todo. Cada época, las modas que vienen, pues hay que ir haciendo. ¿Y los que vienen de verano en verano son más raros que los que viviendo...? No, la verdad que todo el mundo aquí suele ser muy, muy normal, no hay nada fuera de lo normal. ¿Dónde tienes el negocio? Por si alguien viene aquí y nos ve, que viene aquí, abre a los gnomos y necesita urgentemente un corte de pelo. Sí. ¿Dónde lo tienes? En la calle Fernando el Católico, número 32. Ahí tengo la peluquería. Oye, chicas, pues muchas gracias por atenderme, que os vaya muy bien. Que sigáis con esa actividad prácticamente frenética, sí, y que sigáis manteniendo Bureta, pues como decía antes, como capital
de la iniciativa del turismo, de al menos de la comarca. Gracias. Así que muchísimas gracias. Le toca el turno ahora a Juan José Sebastián, que tiene la empresa Huevos Camperos Sebastián, ese es el nombre, ¿verdad? Sí. Y la acabas de montar hace nada, no llevas ni un año. Pero nada, no. Desde diciembre empezamos. ¿Y por qué te metiste en esto? Pues mira, yo desde pequeño siempre tenía la ilusión de una granja de pollos, siempre lo decía en la escuela. Y bueno, surgió. ¿Y en la escuela lo decías? En la escuela montar una granja sí, de pollos. Sí, lo decía así tal cual. ¿Y qué te decían los compañeros? Vale, les gustaba. me lo pensaron, ¿eh? Pero yo ahí estaba siempre. Y bueno, he sido agricultor, ahora he cogido la explotación de mi padre y ahora me he montado la granja de gallinas. Y vi la posibilidad de hacer una granja de gallinas camperas, que está ahora más de moda y tal, no es tan industrial, un poco más familiar. Lo puedo compaginar con la agricultura también. ¿Porque qué cultivas? ¿En qué se cultiva en la explotación? ¿Tu familia? Pues viña, olivo y almendra. Sobre todo viña. ¿Y cuántas gallinas tienes? Pues ya tenemos dos naves, ahora tengo llena una de 540, ya llenaremos la otra cuando se termine el verano, porque la producción la tengo vendida prácticamente conforme sale de esta, entonces hay que ir ampliando. O sea, solo te queda crecer, ¿no? Creciendo. Sí, ya te digo, la otra nave está ya montada, el centro de clasificación está también, porque los clasifico, empaqueto y reparto yo, por aquí por toda la zona, y restaurantes y demás, en pequeños comercios. Y ya, falta llenar la otra para seguir creciendo poco a poco. ¿Y cuándo esperas llenarla? Ahora mismo. Ahora cuando termine el verano, porque ahora con el calor, al llegar pequeñas no es bueno y tal. Entonces, cuando termine el verano. Me imagino que sobre todo el mundo, pero ¿cuál es la diferencia de unos huevos camperos, unas gallinas criadas de esa manera? Pues a ver, la calidad es mucho mayor del huevo, la yema la abre, la cáscara mucho más dura. Las gallinas también, bienestar animal, están todo el día afuera, tú les abres por la mañana las puertas. Y salen en su parque exterior, tienen 4 metros cuadrados por gallina. Y ahí viven, bueno, y comen hortalizas, todo del huerto de mi padre y demás, todas sobras las comen ellas también. Me gustó que es más caro también mantenerlas así, ¿no? Sí, desde luego. ¿Y el producto repercute mucho en el producto? Hombre, debería subir algo más, pero bueno. Ahora también los costes han subido bastante de pienso y demás, pero estamos. ¿Cuántos huevos vendes? ¿Se pueden saber? ¿Cuántos huevos vendes? Sí. Los 540. Los 540. Bueno, pues van a poner unos 480 o así al día. Más o menos ahora. Dices que lo distribuyes por la comarca. Sí. ¿Tú mismo también? Sí, yo hago todo. Hago alimentación, los empaqueto, los clasifico, los reparto por aquí, por ahora por la comarca casi todos. ¿Y cuando tengas la segunda nave piensas? Habrá que ampliar un poco más. Sí, tengo hablado de alguna tienda en Zaragoza, algún restaurante también. ¿Y ponerte a venderlo online, en internet? Es una posibilidad que es un poco complicado, sí. Pero bueno. Ahora, como tenía la venta asegurada, pues no nos hemos metido, pero cuando haya más, sí que la idea es hacerlo así, por internet también. ¿Tú eres de Ayerbe? Soy de Bureta. Uy, perdón. De Bureta. Me he liado. De Bureta. De Bureta. ¿Has vivido toda la vida? Toda la vida aquí, sí. ¿Tienes algún tipo de formación? ¿Has estudiado algo? No. ¿Nunca has tenido ganas de irte a otra parte? ¿O no, la verdad es que no, he estado muy bien aquí, ¿has tenido la tradición familiar? Sí, soy. Y ahora te encargas tú solo, tu padre ya está jubilado. Ahora me ayuda, está jubilado, sí, yo cogí la explotación agraria suya, pero está, me ayuda a diario, sí. ¿Y tienes alguien más o lo llevas tú? No, lo llevamos entre nosotros más o menos. Bueno, para el tema de vendemas y por ahí sí que cogemos algún peón para ayudar, pero Me han dicho que tenéis 28 años, me parece. 29 años. Aunque yo lo he dicho, parece que tiene 22, pero bueno, eres el ejemplo de joven emprendedor de un medio, en el medio rural, lo cual es el ejemplo que nosotros siempre nos gusta destacar. ¿Ha sido duro? ¿Es duro? Ha costado mucho, además tocó en plena pandemia todos los papeles y demás, permisos y fue una locura, pero bueno. Es increíble la cantidad de negocios que empezaron en plena pandemia, sí. O que les pilló la pandemia, ¿eh? Al final, y aún así han logrado tirar adelante, la gente ha tirado hacia adelante, sí. O sea que y mucho, que es lo que en un momento que dijiste, los huevos sí, por el tema de la administración en Zaragoza y demás, que no trabajaban solo online y para hacer cualquier permiso pasaban 3-4 meses y no tenía respuesta, entonces sí que a veces se te iban las ganas de seguir adelante, la verdad. ¿Y tus padres cómo vieron lo de que ellos tenían... ¿Sabían lo tuyo con las gallinas y tal? ¿O dijeron, voy a montar esto de las gallinas? ¿Qué te dijeron? A ver, mi padre me apoyaron, sí. ¿Te apoyaban? Mi padre, sí, desde luego. Mi padre, sobre todo, siempre le ha gustado también. Tenía carnicería y le gustaba el tema. Vale. Ahora ya cerró. La tenía mi abuela, vamos, la cogió mi madre después. Uh-huh. Le gustaba todo este tema también.
¿Y piensas en el futuro, al margen de lo de la segunda nave, piensas hacer algo más? Sí, a ver, la idea es seguir. Tenemos ejemplos por aquí, que en Epila, por ejemplo, hay una empresa con 500 y ahora tiene ya casi 3.000. Seguir algo así, una cosa así. Creo que las gallinas tienen un tipo de gallina en concreto, ¿cuál es? Tenemos Isabran. Isabran. O sea, las típicas marrones, pero para, claro, la calidad de vida de las gallinas no es... Estas gallinas las puedes tener también en una jaula, pero claro, no es lo mismo tenerlas en un tamaño, una jaula como esta mesa, que tenerlas con un par que tiene 2.400 metros, solo para ellas. ¿En los terrenos eran tuyos, de Luzco? Sí. ¿Y cuesta mucho? ¿Tuviste que hacer una inversión de dinero muy fuerte al principio? Sí, para el tema de las granjas y demás, son prefabricadas, que son así paneles sándwich que las montamos nosotros, yo y un hermano mío, pero sí, al principio cuesta, y claro, tampoco hay muchas ayudas que digamos, y sí que cuesta, la verdad. ¿Estás casado? ¿Tienes pareja? Tengo una pareja, está ahí, la que está grabando. ¿Ella es de aquí también? No, de un pueblo de aquí cerca, de Tarso. Pero también de pueblo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el pueblo? ¿Cómo ves Burreta? ¿Cómo ves que ha evolucionado en los últimos años? ¿Cómo? Pues muy bien, la verdad que a ver, muy buena sintonía. Ahora con esto de Burreteando se ha movido más todo, estamos más unidos, digamos. Y bien, con esto de la pandemia también se ha notado, estamos aquí bien. Ha habido mucho más turismo a raíz del burrosque y demás, y bien, lo veo futuro. Aquí, si quiero comprar tus huevos, ¿dónde tengo que ir? Aquí en el pueblo. Tengo un centro de clasificación ahí arriba, al lado de la escuela municipal, y aquí en la tienda de aquí también repartimos huevos. Muy bien. Oye, no, como siempre acabo todas las entrevistas, anima a la gente, joven como tú, muéstrales que aquí has tenido una calidad de vida estupenda, sí, que luego se puede montar un negocio, que se puede vivir bien. ¿Cómo les animarías a esa gente? Pues eso, lo que contaba antes, que vive en una gran ciudad, que apenas llega a fin de mes, etcétera. ¿Cómo les animarías a dar ese paso? Todo cuesta aquí en el pueblo, a lo mejor te cuesta algo más al principio, pero bueno, se puede vivir bien, mucho más tranquilo que en la ciudad, yo creo. Y bueno, que al final es un negocio igual que en la ciudad, que va a salir para adelante si te esfuerzas, y ya está, que se está muy bien. Tus amigos aquellos a los que les contabas lo de las gallinas, ¿qué ha sido de ellos? ¿Se han quedado por el pueblo? ¿Han tenido que ir? Sí, no, casi todos estamos por aquí, los de mi cuadrilla. ¿Ah, sí? Sí, estamos por aquí cerca o como mucho en Borja, pero todos aquí por la zona. Uh-huh. Oye, pues muy bien, muchísimas gracias, que te vaya bien, que consigas la segunda nave y la tercera y la cuarta, y nada, que sean famosos tus huevos camperos. Estamos con Francisco José Lores, de Conservas Lores, que es una empresa consolera porque lleva prácticamente 60 años, ¿no? Desde el 65. Casi, desde el 65. Es una empresa familiar que empezó tu abuelo. Mi abuelo y mis tíos empezaron. Sí. ¿Y luego le siguió tu padre y luego tú? ¿Cómo no, mi padre no, porque se dedica a la agricultura, y seguido yo. Yo llevo ya desde el 84 haciendo el cargo. Claro, que también son un buen número de años, pues, la mitad de la firma, ¿no? ¿Eres de aquí? Sí. ¿A qué te dedicabas antes de dedicarte a lo de las conservas? Pues estuve estudiando y ya seguido de estudiar ya me quedé en la... me hice cargo. ¿Qué estudiaste? Empecé ingeniería eléctrica. No la acabaste. No, te hartaste de ella. No llegué a terminar. ¿Tenías siempre pensado seguir con el negocio familiar o vino de repente? Bueno, yo la verdad es que me había criado desde los 5 años, que fue cuando se fundó, mis 5 años es cuando se fundó la empresa, y entonces yo me había criado toda la vida en el tema y desde chico ya estaba en la fábrica metido. O sea, que se hizo de manera natural. A pesar de estar estudiando y todo eso, pues en verano, pues allí, siempre allí. Uh-huh. ¿A qué os dedicáis? ¿Son conservas vegetales? Son conservas vegetales, principalmente espárrago de la comarca, del campo de Borja. Encima pertenecemos a la denominación de origen espárrago de Navarra, porque la denominación de origen espárrago de Navarra incluye La Rioja, Navarra y Aragón. Desde el año 93 pertenecemos a la denominación. Y que comentaba y también, que es la única... Sí, comentó que en todo Aragón somos la única comarca que producimos espárrago blanco,
espárrago blanco, no espárrago trigo, espárrago blanco, para conservar, y la única donde se conserva, donde hay una fábrica para conservar el producto. ¿Y qué más? ¿Qué más luego hacemos también pimiento de piquillo, que lo tenemos, lo cultivamos en las cinco villas. Uh-huh. Sí. O sea, todo lo que metéis en conserva lo cultiváis vosotros. No. Os llegan productos de otros. Solo nosotros tenemos una finca de espárragos, el resto son agricultores que más o menos tenemos contratado la producción, porque de esta manera aseguramos al agricultor los años que tiene de producción la esparraguera, porque son de 8 a 10 años que produce una esparraguera, una plantación. Entonces aseguramos que durante esos años le vamos a recoger el espárrago y además se lo vamos a pagar a precio que sea competitivo para ellos y para nosotros. ¿Y son siempre de la comarca el resto de productos? Son de todos los pueblos del entorno. Tenemos en Magallón, tenemos en Aragón, tenemos en Bisimbre. Tenemos en el entorno, las fincas están en el entorno, son aproximadamente unas 6-7 hectáreas de producción. ¿Tú serás la empresa con más solera del pueblo? Sí. Sí, ¿no? La que lleva más tiempo. Bueno, está la panadería, que la panadería también es anterior a nosotros, porque casualmente yo pertenezco también a esa familia. Pero claro, ellos también han ido pasando de generación en generación. O sea que también la panadería es más antigua que nosotros todavía. ¿Y cómo ves el pueblo ahora desde que te empezaste los años 80, desde que estabas? ¿Cómo lo has visto? Ha habido muchos cambios en toda la vida ha habido muchos cambios. La verdad es que lo que sí que noto, que no sé si esto va a ser duradero o no va a ser, por lo menos hay un ímpetu por parte de los matrimonios jóvenes por darle un impulso a que la gente se quede en el pueblo, y además yo estoy encantado de verlos funcionar. Sí, ¿verdad? Sí, nos quedan vida al pueblo. Me encanta, sí, sí. Pues ya soy mayor y ya no estoy en el tema, pero me gusta mucho cómo lo o sea, las ganas que tienen, porque joder, ya me hubiera gustado a mí que en mi época también hacíamos cosillas, no digo que no, ¿eh? Yo el otro día lo comentaba, yo cuando era chaval también hacíamos concursos para los chavales, los que ahora son padres, tengo yo dibujos de concursos de dibujo de que habían hecho de ellos. Sí, sí, sí. Pero no era el buen rollo que tienen ahora, no tampoco. O sea, que con lo de la asociación Bureteando Ando alucinas, ¿no? Con sí, el sí, bosque encantado gusta, y todo eso. Sí, me gusta. ¿Participas de alguna manera en ello? Bueno, no sé, yo apoyo lo que puedo, pero tampoco soy mayor y ya no... ¿Te he pedido dinero? ¿Eh? ¿Te he pedido dinero? Pues colaborar, sí, todo lo que pueda, sí. Oye, ¿dónde se pueden comprar tus conservas? Pues mis conservas se pueden comprar, tenemos una tienda online que va bastante bien. Además, da la dirección. Con el tema de la pandemia, conservadores.com. Uh-huh. Entonces, se ha vendido bastante en pandemia, y sobre todo lo que más hincapié hago es que, además, importante para el pueblo también, es que el 80% de lo que fabrico lo vendo directamente en la fábrica. Ah. Incluso me diría, o sea, sí, un 80% por lo menos. Luego tenemos también venta en Zaragoza, generalmente, restaurantes emblemáticos, la Lobera de Martín, la Rinconada Lorenzo, el restaurante Casarroyo, los mejores de Zaragoza, pues tienen mis productos. Y lo que más me gusta es que la gente, más que la tienda online, que la gente venga al pueblo a comprar. Y a la tienda, porque aconsejas, explicas, sí, aconsejas, no tiene que ver te ven la fábrica, te ven, incluso lo que más me gusta es que vengan cuando estoy trabajando el producto, haciendo el producto, les regalamos bien espárragos, tallos de espárrago pelados en el que acompaña el espárrago, una cantidad de pimientos asados, que les encanta a la gente, la bolsica con los pimientos asados, o sea, me gusta. Oye, ¿cómo conseguiste que te compre productos o restaurantes? ¿Cómo llegaste a ellos? Pues en la mayoría de los casos, yo creo que a ellos, más que yo ir allí, la gente, porque el vender en la tienda te asegura, ¿cómo te diría yo? Una publicidad buenísima.
Sí, la publicidad más natural. Te la explico, exactamente. O sea, tú llevas unos amigos, tienes unos amigos en tu casa, tienes unos familiares que lo prueban el producto y te preguntan, oye, ¿esto tan bueno de dónde es? Entonces, esa publicidad no falla, porque tú no, tú, o sea, si es el contrario, lo vas a ver todos los días y vas a decir, a ver, ¿qué me has dado de comer? ¿No? Sí, sí. Sin embargo, lo contrario, y te preguntan, oye, ¿de dónde has sacado esto? Tal sitio. Pues así se va haciendo círculos y círculos y círculos. Y te digo esto porque también en los restaurantes estos, muchas veces ha ido clientes míos algunos, oye, que es que me ha venido un cliente y me ha dicho que por qué no tengo tus pimientos. Y al revés, alguien que come en el restaurante que venga aquí a buscar los espárragos. Exactamente. Está todo relacionado. ¿Planeas algo para el futuro con la empresa? No. No, está bien así, no. No planeo nada porque además la situación es que mis hijos, por ejemplo, no están en el pueblo, uno es periodista, por cierto. No. Está en Madrid. Pobre. Y la otra está en Zaragoza, que también estudió en Zaragoza y se quedó, vive en Zaragoza. O sea, no. O sea, no tiene relevo en tu empresa. Yo de momento no. Si alguien de la familia se quiere involucrar. Y en el caso de decidir retirarte, ¿qué harías? Yo me involucré, y claro, esa es otra de las cosas, que me involucré, pero de momento nadie se ha involucrado. Está mi hermana conmigo, también desde siempre, somos los dos. ¿Y si no logras el relevo con los jubilares, qué harías? ¿La venderías? Pues, intentaríamos venderla, claro. ¿El periodista no se anima a venir al pueblo? ¿En qué trabaja? No, para nada. ¿En qué está trabajando? Está en el tercer sector. Sí, sí. No, o sea, el pueblo no quiere ni verlo. Bueno, hizo un máster en Madrid, se quedó en Madrid. Ya. Igual es cuestión que le animes, no le ha gustado nunca, ¿no? Bueno, siempre acabamos las entrevistas. Es cosmopolita. Tú como persona que, bueno, que lleva mucho tiempo con la empresa, que sí. Ya se ha visto de todos los colores, sí, bueno, buenos tiempos, malos malísimos. Tiempos, etcétera, etcétera. ¿Cómo animarías a la gente esa, pues eso, que vive en Madrid, pero a lo mejor no está tan bien como tu hijo? Que, sí. ¿Cómo le animarías a que diera el paso para al menos conocer la España rural o pueblos como este? Hombre, yo pienso que el emprendimiento podía ser una de las. Y en el caso mío, por ejemplo, gente que me ha preguntado y que ha estado interesado en el tema nuestro para hacer el pueblo, yo sí que animaría a hacer, no lo que hago yo, sino el paso siguiente, que serían los platos precocinados. Yo eso sí que. ¿Tú no te animas a hacerlos? No, yo no, ya se me ha pasado la época, pero yo si empezara los haría. ¿Pero cuántos años tienes? 62 voy a hacer. Puedes trabajar otros 20 años. Se me ha pasado. Totalmente. Entonces, yo sí que a la gente que me ha preguntado y ya está interesada, pues le he dicho eso, que yo haría un paso siguiente, sería los precocinados, porque es el futuro y además te da la posibilidad de no trabajar en campaña. Que nosotros estamos obligados a trabajar en campaña, estamos obligados de una manera u otra a tener mucha relación con el productor. Por el productor, cosa que en cierto punto es buena porque te ayuda a tener producto, pero en otro sentido, si es una superproducción, te la tienes que absorber, cosa que a lo mejor a ti no te interesa en ese momento. Y sin embargo, si haces precocinados, como yo tengo amigos que hacen precocinados, o otro tipo, o patés o cosas de este tipo, pues van al mercado y compran. Entonces, trabajan sobre la necesidad de o sea, sobre las ventas. No vienen influencias que por la campaña. Incluso es más sencillo. Exactamente, ¿no? Incluso es más sencillo y además no tienen temporada, no trabajan de temporada porque habitualmente casi todos los productores los tienen durante todo el año de una manera u otra. Bueno, pues ya has dado una idea de emprendimiento en cualquier sitio. O sea, que, sí. Oye, pues nada. Y además con los precocinados, simplemente tener una cocina industrial y un autoclave para... Estoy seguro que esto lo querías hacer tú en algún momento, pero al final dijiste que no. No me meto en más líos. Oye, muchísimas gracias, que te vaya bien, que sigas vendiendo tantos espárragos, que vayas aumentando la cartera de restaurantes y que te vaya estupendamente. Muchas gracias por atenderme. Y que agradecido de que hayáis venido a Huesca. Estamos con Julio Martínez Morales, que tiene el negocio
más antiguo del pueblo, que es la panadería. Sí, señor. Desde hace 80 años. Más de 80 años. Y eran más de 100 años. Anda. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué lo empezó? ¿Tu bisabuelo? Sí. Quinta generación, mi tatarabuelo. ¿Tu tatarabuelo? Sí. Madre mía. ¿Y en el mismo local se hizo? ¿Cómo sí, ha sí. ido? Estaba el horno hecho antes que la casa. La casa está hecha encima del horno. Ya. Encima del horno antiguo, claro. Cuando se puso el horno nuevo, hubo que tirar un trozo de casa. ¿Y cómo acabaste tú con el negocio? Pues como era, no era muy buen estudiante, el negocio lo tenía en casa. Pues yo seguí con él y me gustaba mucho además. Me crié prácticamente en la panadería. Pues mi padre se jubiló, yo vine de la mini y ya lo cogí y desde entonces. ¿Lo llevas tú solo? Sí, solo. Estaba mi hermana también conmigo, se jubiló hace 2 años y ahora estoy yo solo. O sea, ¿que hoy te has levantado a qué hora? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Sí. ¿Y luego lo vendes en la tienda o no? Qué, no. Hasta hace 2 meses lo vendía en la tienda también. Ah, ahora tenía no. también tienda de alimentación, pero ya se me hacía un poco de demasiada carga. Abrieron otra tienda aquí, le bajó el pan aquí, a una tienda que han abierto nueva y ya. ¿Y solo vendes aquí en el pueblo? Llevo también a Borja una tienda y Alberite. ¿Y cuántos panes produces o cuántas unidades? 150, 180. No se hace mucho, pero... Hombre, no está mal, ¿eh? Se puede vivir, sí. O sea que... ¿Y el pan es especial? ¿Destaca por algo? No, es pan de horno de leña. Simplemente como de horno tradicional de leña, como hay pocos. Este es verdaderamente de leña. Otros dicen que es de leña, pero no. Pero no, sí, el viejo truco. Este es el de leña. ¿Y qué años tienes? Tengo 54. 54. ¿Estás casado? Soltero. Soltero. Vale. ¿Qué planes tienes para el negocio? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a seguir así? ¿Piensas ampliar? Hacer... No, ampliar nada. No. Yo hasta que me jubilé. Ya prácticamente no tengo miedo que tenga suceso la panadería, porque hay panadería que cierran, panadería que no abren. Sí, sí. Es un oficio un poquitín duro y la gente no está por la labor. Sí, sí. Bueno, y además es que un pueblo así pequeñito tenga su propia panadería es un sí. destaca por algo, sí, es decir, sí, porque sí. No, hay muchísimos pueblos de este tamaño que no tienen, sí, que no tienen, sí, que no tiene panadería. Que se da y la verdad, pues la gente lo agradece. Yo le preguntaba antes, porque he hablado con tu primo, el conservero, sí, que es el que me ha dicho que es el negocio sí. más antiguo del pueblo, y yo le he preguntado que cómo veía el pueblo desde que él empezó con su negocio. Tú, desde que pillaste la panadería, ¿cómo ha cambiado Bureta? Hombre, pues ha cambiado mejor. Quizá en habitantes pues menos, pero que en calidad de decir, pues hay servicios, a servicios ha habido siempre. Porque ha habido bares, ha habido panadería, ha habido tienda, ha habido de todo siempre. Ahora estamos menos gente, pero quizá en calidad de vida, pues yo me acuerdo cuando era pequeño, pues no teníamos agua corriente. Pues yo he conocido aquí poner el agua corriente, he conocido asfaltar las calles. O sea, la diferencia del pueblo con la capital era mucha, pero ahora es mínima. Incluso se vive mejor aquí, vamos. Esta tranquilidad no es pagada con ningún dinero. ¿Tú siempre lo has pasado aquí en Bureta? ¿Siempre has vivido aquí? Sí, ¿nunca has tenido intención de irte o montar una panadería nunca, en Zaragoza? Nunca. He tenido ocasión de salir, pero tampoco he querido. Oye, en verano tienes que producir mucho más, tienes que hacer mucho más panes. No. No mucho. No mucho. Y la gente que viene, por ejemplo, en fines de semana a ver el pueblo, sí, te acaba comprando algún sí, pan, ¿no? Sí, se vende más. Eso lo nota. ¿Y qué te cuenta la gente que llega a la panadería? Hombre, le gusta el producto. Le gusta el producto porque es artesanal y la gente pues lo sabe apreciar. Pues verdaderamente, no es porque lo haga yo, pero sale, está bien, está bueno. Y la gente lo sabe apreciar, y la gente repite. O sea que incluso me han pedido por WhatsApp, les he llevado a Zaragoza, incluso cuando... ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y vender en restaurantes eso lo haces? No, nada. En el restaurante de aquí nada más. O sea que llevas un montón de años levantándote a las 2 de la mañana. Sí, sí. Todos los días del año. Y luego, cuando te haces, ¿Y sin vacaciones? No cierras ningún día. No, estoy de los domingos. Los domingos. Sí. Los domingos lo dedico más a pues, mantenimiento de la panadería, pues limpieza, pues me traigo entro leña para pa toda la semana, si puede ser. Y así pues estoy más tranquilo en la semana.
Y entonces, ¿cómo es el horario de tu vida? Te levantas a las 2 de la mañana, haces el pan, luego ¿qué haces? ¿Cuándo duermes? Pues duermo por la tarde si se puede. Si no se puede, pues sí. Días que se duerme 4 horas, días que se duerme 6, pero vamos, días que se duerme 2. Es duro, ¿eh? Sí, es duro, sí, pero se acostumbra uno. Yo, es que no sé dormir más horas seguidas, no duermo. Y el cuerpo se hace a todo, vamos, sí, sí. O sea, que te más de 4 horas seguidas, no duermo. ¿Cómo animarías tú a la gente que, por ejemplo, está viviendo en una gran capital con un sueldo no muy alto, que se pasa 2 horas yendo a su puesto de trabajo, que tiene que compartir piso porque no le llega el alquiler? ¿Cómo le animarías a que, a lo mejor, al menos conozca cómo es un pueblo como este? ¿Qué les dirías? Les animaría a probar, de ir a un pueblo a vivir, se está muy tranquilo, tienes todos los servicios, si necesitas algo de Zaragoza lo tienes a 40 minutos, incluso si no tienes vehículo propio, tienes autobuses para ir y venir en el día, incluso si tienes asuntos de tener que hacer en 2 horas en Zaragoza, tienes que ir a Zaragoza y volver y comer en casa, si quieres comer, si te vas por la mañana. O sea, y la tranquilidad pues toda del mundo. Aquí hay pues cualquiera, el vecino es familia tuya, aunque seas que has venido hace 2 días. O sea, que es que no te hace falta nada. Abres la boca y tienes aquí a un amigo, a un pariente para hacerte un favor. O sea, es muy diferente a una capital. La capital es muy fría. Sí, sí, sí. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, oye, y cuando te jubiles, ¿qué va a pasar con la panadería? Ah, bueno, sí. Ese verá. Yo de momento. Bueno, te quedan un montón de años para jubilarte. En cuanto pueda, me jubilo, sí. Pero no me quedan años, probablemente. No me lo puedo pensar, ¿no? No me lo puedo pensar. Sí. Oye, pues muy bien, me alegro mucho de haberte conocido. Pues igualmente. ¿Ya has dormido hoy o no, nada? Por la tarde. Si te da tiempo, por la tarde. Ahora te echarás un rato. Sí. Pues nada, muchísimas gracias y que te vaya bien. Estamos con Susana Sánchez y Jaime Pou, que son los que llevan el restaurante Condesa de Bureta, que lo tenemos aquí al lado, lo llevé desde hace poquito. Antes llevabais también la casa rural, la dejasteis, pero bueno, contanos un poco cómo empezó lo del restaurante, que lo hicisteis en plena pandemia, un poquito antes, ¿no? Bueno, sí, ya estábamos con pandemia, empezamos el 5 de diciembre del 2020. Entonces ya empezamos con todas las restricciones del mundo, no se podía entrar dentro del interior a consumir, en pleno invierno, frío. ¿Y cómo se os ocurre empezar en esas condiciones? Vaya arrojo, ¿no? ¿O qué? No lo sé, yo creo que es que vimos una oportunidad y dijimos a ver qué pasa. La inversión no era mucha, entonces dijimos vamos a ver lo que pasa y si no, pues siempre estamos a tiempo de la retirada. ¿Por qué? ¿Tenéis tradición en restauración o algo de eso? ¿Os dedicabais antes a eso o a qué os dedicabais antes del restaurante? No, antes, bueno, teníamos una empresa de turismo activo de aventura que nos dedicamos a dar paseos con perros de trineo. Ah, sí, sí, me han contado. ¿La empresa la seguís manteniendo? Sí, seguimos, está en stand-by de momento, está en un paréntesis, pues porque la cosa no termina de arrancar y mucho menos pues con el tiempo de la pandemia y demás. Ha sido muy desastroso. Uh-huh. Entonces, sabíamos que Mariano tenía en alquiler la restauración y nos decidimos ya levantar la cabeza. Sí, bueno, habíamos trabajado también en hostelería alguna vez en momentos de nuestra vida, bueno, es que hemos trabajado en muchas cosas. Pero sois de aquí, sois del pueblo, no. ¿De dónde sois? Ella es de Zaragoza y yo soy de Mallorca, yo soy mayor. Sí. Lo que pasa es que nos vinimos a vivir por aquí, por la zona, por lo de la ruta de la garnacha. Porque con los perros ya hacíamos paseos por aquí y con un paquete con Mariano para comer en el restaurante, antes de llevar nosotros el restaurante. Entonces cuando vimos que el restaurante se alquilaba, dijimos... O sea, le tenéis el ojo echado y cuando se presentó la oportunidad dijisteis, sí. Esto es la nuestra. Eso mismo. ¿Y qué ofrecéis en el restaurante? ¿Que se destaca por algo en cuanto a comida? Hombre, o qué, pues ¿qué la comida tipo? La verdad es que la gente se va muy contenta, está mal que lo diga yo porque el cocinero es mi marido,
pero la verdad, pero la verdad es que sí, hace una cocina muy buena y la gente se va muy muy contenta. Bueno, de hecho los platos tienen vacíos. Pues que lo diga él. Bueno, no, hacemos cocina tradicional aragonesa, también un poquito de cocina fusión, cocina internacional. El plato estrella que tenemos son las carrilladas de a la garnacha con un parmentier que hacemos de calabaza. ¿Y en esas funciones qué hacéis? ¿Fusionáis no sé qué con el sushi o algo de eso? No, mezclamos un poquito lo que son salsas y carnes, sabores diferentes, sí, de diferentes culturas. Entonces buscamos el contraste de los sabores y que llame la atención sobre todo por la vista y por el olfato. El dulce, el salado, todo así, todo muy combinado, lo combina muy bien además. O sea, tú has sido cocinero desde siempre. No he sido cocinero siempre, yo es que he hecho muchas cosas en mi vida y esta es otra faceta que estoy haciendo ahora mismo, el cocinero. Él ha sido cocinero amateur, como si dijéramos. Bueno, o sea, cocinabas en casa y dijiste, wow, soy maravilloso, ¿por qué no lo voy a utilizar en el restaurante? ¿No? Por ejemplo, yo tampoco necesito abuela para esto. Entonces sí, bueno, también he hecho masterclasses a través online con ordenador, con profesores de cocina y demás, y estoy en ello. ¿Hay algún cocinero de estos famosos que te inspire o que te guste o que...? Bueno, tengo un Sergio Fernández del canal Cocina que me cae estupendamente y lo sigo mucho. Bueno, de hecho me ha dado consejos y sigo sus consejos también. ¿Y qué hace un isleño aquí? Porque mi modo de vida es muy diferente, ¿no? Estuviste mucho viviendo en ¿era Mallorca o Menorca? Mallorca. En Mallorca. ¿Viviste mucho en la isla o cómo? Sí, ¿cuándo 30, pasaste? 32 años hasta que conocí a la Maña, que estoy, vale, estoy vale. En Aragón por culpa de una Maña. Me lo traje yo. ¿Y os conocisteis dónde? Ah. Pues, aunque te parezca mentira, por internet, en los principios de internet. ¿En serio? Sí. O sea, los primeros que legasteis por internet sois vosotros. Sí, pero encima no fue en una página de ligoteo ni nada, o sea, no, era una palabras, página, me acuerdo, además era muchomiedo.com, porque a los dos nos gusta mucho todo esto de lo esotérico y todo esto, y allí nos empezamos a conocer, fíjate, o sea, no llevábamos intención ni de ligar ni nada. Pues la historia se pone interesante, ¿no? O sea, ahí hicisteis match y ¿cuándo os conocisteis físicamente por primera vez? Ostras, entonces. En marzo fue cuando empezamos a chatear y en septiembre ya estábamos viviendo juntos. ¿Pero de qué año hablamos? Del año 2001. Del 2001. O sea, lleváis juntos 21 años. Sí. ¿Tenéis hijos o tal? Sí. En común, bueno, en común no. Ninguno, pero cada uno pero mayorcitos. Sí. ¿Y son rurales o están por otra parte? A ver, se han criado en pueblo, pero ahora están en... exceptuando uno, el hijo suyo mayor, que sí que vive en Benasque. En Benasque. Los demás están en ciudad. Son más de Capi, sí. ¿Cómo ha ido la evolución del negocio del restaurante desde que lo abristeis con estas fuertes restricciones hasta ahora? Porque no ha habido más remedio que por lo menos en este tiempo haya ido cuesta arriba, ¿no? Me imagino. Bueno. O menos de lo esperado. ¿Cómo? A ver, cuando empezamos, la verdad es que fue el día 5 de diciembre, estaban en Zaragoza capital, estaban todos encerrados, no se podía salir de la capital, y ese mismo día abrieron las puertas. Y como había salido en la televisión varias veces lo del burosque encantado de aquí de las chicas de Puente Ando y tal, pues empezó a venir de repente ese día una barbaridad de gente. Parecía, o sea, Zaragoza se debió de quedar vacía. O sea, cuando se montó el pollo aquí con mogollón de gente viniendo para ver lo del bosque, claro, el restaurante se os llenó. No, el restaurante no, la terraza. Porque no se podía entrar claro. La terraza con el pero bueno, ahí ya hay... la gente no va a querer. Vamos, yo me tengo que tomar una cerveza muerta de frío y me quedo en mi casa. Ya, pero había tantas ganas de salir que... Exacto. Y además os conocieron. Lucía, sí. Además ya os tenían ahí en la agenda, claro, ¿no? Claro. Y nada, pues al principio fue todo muy bien, porque está mal que lo diga, pero la pandemia nos ha venido muy bien por las restricciones. ¿Por qué? Pues porque no se ha permitido salir de la provincia o de la comunidad autónoma. Claro, tenían que venir. Entonces, claro, había mucho turismo provincial. De interior. Y la verdad es que había mucha gente. Y ahora este año, por ejemplo, este verano, pues la cosa ha bajado bastante porque, claro, la gente se va a las playas, la gente se mueve, ahora se mueve. Entonces, yo ya sé que está feo decirlo, pero a mí la pandemia me ha venido muy bien. Ya, ya.
De todas maneras, bueno, eso os va a pasar, sin pandemia os va a pasar lo mismo que este verano siempre, ¿no? Sí, claro. Es decir, claro, porque comparado con el boom de ese de la pandemia, ahora que podemos hacer lo que queramos, bueno, ¿y cómo os publicitáis? ¿Cómo os dais a conocer? ¿Qué hacéis? Pues ahí está. A través de las redes sociales, hago filigranas para publicitarnos, hacemos promociones, aprovecho además también, hemos aprovechado una promoción sobre un cortometraje que hicimos el año pasado en la base de Aneto, que salen cuatro de nuestros perros, y uno de nuestros perros también es el protagonista canino. Entonces ofertamos, por decirte un ejemplo, una serie de perritos calientes que se llaman Sour Dogs, dábamos un 2x1 y además sorteábamos una comida de fin de semana para dos personas, un menú. Son cosas que vamos haciendo. Pues decid dónde os pueden localizar, en redes, cómo os llamáis en redes. Sí, la Cafetería del Palacio. La Cafetería del Palacio. En Instagram, La Cafetería del Palacio, y en Facebook, Sensaciones en el Palacio de Cureta. Vale. ¿Qué planes tenéis para el negocio? Pues seguir luchando y seguir trabajando, que es lo único que sabemos hacer, trabajar. Mejorar la carta, el menú, que sí. Estamos siempre subiendo un poquito más el nivel. Lo que pasa es que con los precios que se nos suben y ya sabes que nos apretan por todos lados, se nos hace un poco cuesta arriba, pero bueno, vamos jugando un poquito con el presupuesto y vamos ideando cosas. Tú te vas sintiendo cada vez mejor como cocinero, ¿no? Sí, evidentemente, en esencia. Sí, me gusta decorar bien el plato. Y poner bien de comer. Cada mes cambiamos el menú y además le encanta investigar ahora qué hago, qué cambio, qué pongo aquí para... ¿Y algo te ha salido mal? ¿Alguna prueba que hayas hecho? Bueno, pero esto es incomestible. No, sí, hay que hacer pruebas. Es que antes hace la prueba en casa, sí. A mí, ¿sabes? O sea, tú eres la conejillo de India. Mi abuela me decía que con la comida no se juega, pero sí hay que jugar. Te da una receta y esa receta tienes que hacer cosas con ella. No puedes dejar... A ver, sí, la receta de la abuela está muy bien, pero si puedes innovar... O sea, que sois emprendedores, ¿no? Sí. No podemos estarnos quietos. No. Ya estáis pensando en otra cosa, claro. Sí. Probablemente. Sí, no, sí, ahora estamos esperando a que salga la película, por ejemplo, el cortometraje para traerlo aquí. Bastante premiado, además. No sé. Están en festivales de cine. Siempre estamos dándole la cabeza y él todavía más. Su cabeza no descansa. Yo muchas veces digo que no me gustaría estar dentro de su cerebro. ¿Solo estáis vosotros en el restaurante? ¿Tenéis personal o...? Sí, tenemos personal, sí. ¿Del pueblo? Sí, una chica sí que vive aquí en el pueblo y la otra vive en Aragón. Que es un pueblo de al lado, de la comarca, ocho, ¿no? 8 kilómetros de aquí, ¿no? Es de la comarca de Borja, sí. ¿Y cómo veis el pueblo? ¿Cómo está? Sí. ¿Notáis que hay un espíritu emprendedor entre la gente? ¿Qué actividades? ¿Cómo lo veis? A ver, la verdad es que sí, que se nota... nosotros no vivimos aquí, entonces no podemos participar. ¿Dónde vivís? En Torrellas, al lado de Tarazona. Esto es ya la comarca de Tarazona y en Moncayo. Pero vamos, que yo nos enteramos de muchas cosas, que aquí se mueven mucho la gente del pueblo para hacer actividades, para los críos, para no nos dan críos. Porque tenéis abierto jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Y vais y venís a Torrella. Sí, sí. ¿Y no os animáis a comprar aquí una casa o tal? Pero casa pues no hay. O cuando lo estuvimos buscando no había disponible. Y luego pues es que claro, nosotros no nos trasladamos solamente nosotros dos, sino que tenemos que venir con 40 perros. Tienes que buscar un local, un sitio que esté bien para los perros. Vale. Ahora ubico a los perros en la historia. Nosotros no vamos, él y yo, vamos nosotros dos y 40 perros. Entonces tenemos que encontrar un terreno que cumpla las distancias por las leyes, por tal. Y es muy complicado. ¿Y de los perros quién se encarga entonces? ¿Tú también? Y yo. Los dos. Bien, y los perros los tenéis en Torrella, claro. Sí. Bueno, vale. ¿Y os dan mucho lío? ¿Cómo es eso? Es que no sé lo que... No. A ver, el lío el que nos hemos metido nosotros, pero lo hacemos felices porque nosotros tenemos a los perros porque somos amantes de ellos. Quiero decirte que aquí, por ejemplo, un sábado entramos a las 9:30 de la mañana. Antes de venir a las 9:30 de la mañana ya él se ha encargado de darles agua, ir a verlos y que esté todo bien. Después de las comidas, él recoge toda la cocina y se va otra vez a ver a los perros, que estén bien. Y cuando salimos de aquí, 12:30, 1:30 de la madrugada,
nos vamos, llegamos a casa, nos cambiamos de ropa, nos cambiamos de ropa de perro, que digo yo, y nos vamos a darles de comer, de beber, y se nos pueden hacer perfectamente las 3 o las 4 de la mañana lo que llegamos a casa, y al día siguiente, el domingo, otra vez, aquí en las 9. Pero ahí acabáis reventados. Sí, pero lo que, como decía mi abuela, sarna con gusto no pica. Ya. De todas maneras, me aprecio entender que el negocio de perros de trineo todavía no lo teníais en marcha. Que sí, no había, bueno, lo hemos tenido en marcha, lo que pasa es que con la pandemia fue muy complicado y tuvimos que hacer un paréntesis porque no se mueve. Entonces, claro, tú tienes esquís, haces esquí de montaña y llega el verano y cuelga los esquís, pero es que nosotros seguimos teniendo 40 perros en verano. Claro, 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 claro. Entonces es complicado y tenemos pues eso, que seguir adelante como sea. Ahora de momento lo tengo un poco parado, las distancias, que sí, protocolos, que aunque ahora ya no está, pero aún así sigue habiendo un hilo. Y entre los dos negocios, el de los perros y el restaurante, ¿cuál? ¿Te quedarías con algunos si tuvieras que elegir? Con los dos, no hay ningún problema, con los dos. El problema está en que venga gente a trabajar, tenemos muchos problemas para encontrar personal. Profesional es muy complicado. Te mandan gente del INAEM, pero se van por donde han venido, no sé. Bueno, es un problema bastante común en no solo en las zonas rurales, sino prácticamente en todo el país, ¿no? En toda España. O sea que, bueno, pues última pregunta, ¿cómo animarías a la gente que está viviendo en una ciudad con un sueldo un poco escaso, que comparte piso, que se pasa 2 horas al día yendo a su puesto de trabajo? ¿Cómo le animarías a que al menos se explorara un poco el medio rural, el entorno rural en España, pueblos como este? Pues no sé, a ver, que se animen. No hace falta irse de vacaciones, es lo que digo yo, ¿no? No hace falta irse de vacaciones fuera de España. Tienes muchas cosas bonitas en España. Y los pueblos son sitios muy bonitos. Cada pueblo tiene su encanto. Entonces, una forma de salir cuando se puede de la ciudad es, no sé, hacerte un... mirar por internet o buscar una ruta cercana a donde vives, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿a qué pueblos podemos ir a visitar y qué es lo que hay allí? Y aunque no haya nada, te das una vuelta. No sé dónde ha ido tu mujer. No, tampoco. No, pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias por atenderme. Que vaya muy bien el negocio, tanto el de los perritos como el restaurante. Y buena suerte.